Fue hoy a la mañana, a la madrugada, fue víctima de una, de una estafa virtual de manera telefónica. Eh, la llamaron alrededor de las cuatro y media, cinco de la mañana, una persona diciéndole: Mamá, mamá, me cayeron a palo, me pegaron, me rompieron la boca. Eh, ella creyó que, que la voz era la mía llorando. Eh, bueno, y empezó a seguir instrucciones que le empezó a dar esta persona haciéndose pasar por mí todo el momento, diciéndole no me cortes el teléfono, eh, que me van a matar, eh, busca la plata, busca dólares, busca los pesos. Ella es está al tanto de estas situaciones, estas estafas que pasan, lo ven. Particularmente ve, ve, ve la televisión, los informativos permanentemente, lo charlamos incluso muchas veces. Y bueno, a pesar de eso, uno entiende: cuatro y media de la mañana, una persona dormida, te llaman a un teléfono fijo. Ni siquiera se percató, por ejemplo, que yo jamás le digo mamá, claro. siempre la llamo por su apodo o, o le digo o de otra manera. La envolvieron en la situación, buscó lo que tenía de ahorros de toda su vida. Una mujer que, que traba, tiene 82 años, trabajó hasta hace cuatro o cinco años atrás en su negocio, eh, ahorró para tener una, una situación eh, cubierta ante cualquier imprevisto que le pudiera pasar de, de grande, y bueno, los delincuentes se, se alzaron con ese dinero que ella tenía guardada, eh, el cual le hicieron colocar en una, en una bolsa, todo el tiempo ella creyendo que era yo el que le daba estas instrucciones, colocó el dinero en una bolsa cuando le dijo que ya había juntado todo lo que había, que no tenía más. Eh, le preguntó mamá en qué bolsa lo pusiste, ella le dijo que era una bolsa azul, le dijo que la saque afuera, que la deje en el medio de la calle como si fuera la basura y que, se, y que vuelva a ingresar a la casa. Ella hizo esto, volvió a ingresar, agarró el teléfono, le dijo que ya estaba, ya estaba, bueno, le entretuvieron dos minutos más, que no salga eh, y ella ahí no se animó a espiar si alguien pasó a buscar la plata, nada. No se animaba a llamar por teléfono porque le decían que no llame a nadie, porque no se animó y al rato la llamó a mi hermana. Eh, mi hermana cuando ella le relata esto, me llama automáticamente a mí, la atiendo, me pregunta dónde estás, le digo, mira, estoy trabajando. Eh, esto fue cerca de las 6 de la mañana que la llamó a ella. Y eh, bueno, nos dimos cuenta de que, que había sido víctima de esta estafa virtual donde lamentablemente eh, le pasa a muchos. Y, y en este caso, mi mamá es una mujer lúcida que está al tanto de estas situaciones. Eh, igual la habilidad que tienen estos delincuentes para estafar a la gente eh, terminaron llevándole los ahorros de su vida.